para mí es como si fuéramos un entierro de verdad. O sea, el hecho de que cuando llega la cama a la plaza de la iglesia, todos los tambores y toda la gente en silencio, o sea, se puede oír pasar, bueno, el ruido de un pájaro, se puede oír todo, escuchar todo. Entonces eso te llena, ¿no? Te llega dentro y sea espíritu, sea alma, lo que quieras, o sea, te da un empujón, un sentimiento tremendo, que te hace, o sea, recordar que estamos en esta vida para algo, que debemos de ser todos compañeros, que debemos ayudarnos unos a otros y que no solo estamos para estas cosas, sino en todo, ¿eh? La Semana Santa debería ser siempre, ¿eh? Si os fijáis, somos muy pequeños, pues si tenemos 430 habitantes, a Alabarderos hay más de 30, ¿eh? Peanas igual van 8, pues 8 por 6, 48 nada, o sea, 50 y 30 son 80, ya, 80 jóvenes. ¿Quién quedamos? Los mayores, o sea, no cabe duda que para ir a acompañar la procesión sí que es cierto que los pequeños veréis que los llevamos todos en primera fila, ¿no? Van tocando sus bombos, sus tambores, y esa ilusión la llevan ya en los genes, desde pequeñicos, con lo cual esto no se va a perder nunca. Nosotros nos iremos, pero ellos no. Amigos, bueno, distintas cuadrillas, pero amigos todos. Pasión y... Pero, bueno, llevamos 3 años, me parece, y vamos cambiando de gente ahí. Es un honor estar en el ayuntamiento y representarlo, y ahora es lo que toca, pero bueno, otros años pues hemos ido tocando el tambor y participar, que es lo importante. Pues mira, yo pienso que para este pueblo es lo más esta procesión, es donde todo el mundo queremos salir, queremos participar, queremos implicarnos, es nuestro Cristo, es donde salen todos nuestros pasos, es sentimiento puro y es todo para Urrea. Desde fuera, distinto, sí, es distinto, pues siempre hemos estado en medio trabajando y esto, y ahora pues eso, ahora ya es otra forma de mirarla y me parece casi más bonita desde fuera. Y entonces voy buscando pues las esquinas, ¿sabes? Ya conociendo el pueblo, pues ya conociendo las esquinas donde se puede ver todo, y sobre todo el final, el silencio, con los alabarderos y las trompetas.